a los estudiantes de educación universitaria y a los estudiantes de educación media que vienen por aquí alborotados, yo les doy una tarea, si me lo permiten. Muchachos, escúchenme. Les doy una tarea, Carlito, Joel, Guarnieri, compañeros y compañeras, les doy una tarea. Nos estamos jugando el modelo social bolivariano de las misiones, grandes misiones. Si la derecha llegara a ganar la Asamblea Nacional, privatizaría y acabaría todos los derechos, empezando por el derecho a la educación universitaria y a la educación pública, donde ellos tienen un poquito de poder. Escuchen, escuchen esta reflexión. Donde la derecha tiene un poquitico de poder, lo usa para dañar a la gente. En las universidades autónomas, ¿quién le niega el derecho al estudio a los estudiantes universitarios? ¿El gobierno o la derecha? ¿Quién ha hecho perder 3 semestres a los estudiantes de las universidades autónomas? Una derecha enquistada. En el año 2013, a luchar y a conquistar el derecho al estudio en las universidades autónomas. Fíjense ustedes, un saludo a los estudiantes de la UDO que está hoy de aniversario. ¡Que viva la UDO! Otro ejemplo que les quiero poner, me dicen que están los videos por ahí. Yo no me voy a cansar de poner estos videos todos los días, porque quizás ustedes a veces están estudiando, se van para acá, se van para allá, y a veces no ven estas cosas. Además, las televisoras lo tapan. Ustedes saben que si la derecha hubiera tenido la mayoría de esta Asamblea Nacional, no hubieran aprobado ni el presupuesto de cada año, ni hubieran aprobado ni un céntimo para la educación pública. Ustedes no lo saben. Año por año nos han negado el presupuesto. Año por año. Este año no va a ser la excepción. La Asamblea Nacional tiene que votar ahora el presupuesto de la Nación. Y en ese presupuesto van los recursos para que funcionen todas las universidades del país. ¿Y cómo vota la derecha? Negándolo, vota en contra. Y después se van para la UDO, para la UCB, para la ULA y para la Universidad del Sur y a decir, el gobierno nos niega el presupuesto. Y son ellos los que niegan el presupuesto en la Asamblea Nacional. Y si se lo damos, hay que investigar a fondo. ¿Ustedes se imaginan que la derecha gane la mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Cómo quedaría la educación universitaria? Yo les quiero pasar, ¿cuántos videos tenemos? 4 videos, ponlo seguido. Oído, ponle volumen. 4 videos donde niegan recursos para la gran misión Vivienda Venezuela, donde niegan recursos para la salud.